¡Qué buen café! ¡Qué buen café! Amigas, amigos, buenas tardes. Esta es una edición más de su programa. Aunque pasen los años, no se olvida el juicio de la historia. Y desde luego, amigas, amigos, ya con todas y todos ustedes, el titular de este programa, el señor licenciado J. Jesús Arroyo Zavala, mi maestro, a mucho orgullo, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Disfrutando un rico café. Y por cierto, es muy rico, de veras, que es muy raro consumir buen café. Así es, así es. Pues este no es el tradicional que compramos por ahí en las tiendas. No, este es del meritito Veracruz, amigas, amigos. Café fuerte, café extra, extra delicioso. Pues, licenciado Arroyo, con el gusto de siempre, estoy viendo que caray, ya el auditorio muy al pendiente. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, suroeste de Guanajuato. Pues, híjole. Gracias, amigos. Ustedes son suroeste de Guanajuato. ¿De qué vamos a hablar hoy? De nuestra madre, la Constitución. Acuérdense que dijo el sargento: firme soldado, sale el soldado Camarillo, que es la Constitución, nuestra madre, señor. Sargento Pérez, ¿qué es la Constitución? La madre de Camarillo. Antes de continuar, era una ocasión por ahí, y esto es neta, pasó en el trienio del jefe Marcelino Elizalde Cervantes. Estaba el jefe sentado y manda a llamar por ahí a uno de los directores de área. Llegó y iba nervioso, pues muy tempranito que lo estaba llamando el jefe, no sabía ni qué onda. Y llegó con el cigarrito, tipo Camarillo con el cigarro. Y llega y se pasa y se le cuadra así. Y le dice Marcelino: para empezar, señor, el saludo es con la derecha. Y aventó el cigarro por allá y ya saludó. Bueno, suele pasar. Adelante, maestro. Hoy recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917, los constitucionalistas se reunieron desde el mes de octubre y en el mes de noviembre comenzaron a formar comisiones. Eran muy, muy precavidos. No querían que se les fuera el tiempo de gorra, perdido el tiempo. Ya para... se constituyeron el 1 de diciembre, comenzaron a trabajar, pero, no se ven pero. Las comisiones se fueron instalando poco a poco. Una cosa sí es verdaderamente loable. Don Venustiano Carranza quería darle una maquillada a la Constitución, una rasuradita, nada más que una transformación. Pero los constituyentes, aconsejados por Álvaro Obregón, recordemos, Obregón les dijo a manos llenas: queremos que la tierra sea de quien la trabaja. Le copió a Zapata. Queremos que los trabajos, acuérdense las huelgas de Cananeiro Blanco, una justa legislación para los obreros, los campesinos, que se haya menos diferencia entre los ricos y los pobres. Y trabajaron, salió la Constitución, se publicó el 5 de febrero de 1917. 15 años, 15 días después... 16 días después, el 21 de febrero, la iglesia, los jerarcas de la iglesia, el obispo de Jalisco y el arzobispo de Zacatecas, publicaron unos desacuerdos que no estaban de acuerdo en ese documento malvado que era aconsejado por el diablo, porque la iglesia de repente se había quedado sin nada. ¿Por qué sin nada? La iglesia tenía tierras enormes y muchas propiedades. El artículo 27 de la Constitución dijo: el suelo y el subsuelo son propiedad de la nación. Ha sido fácil. Los hacendados les dio chorro. Perdón, ahora se dice diarrea. Perdón, Paco. ¿Por qué? Porque sabían leer, tenían hijos en la escuela en París, claro. Los hijos de los ricos iban a estudiar a París, medios afrancesaditos, y unos ahora se llaman gay.
¿qué trae? Es nomás cambio de estado, no tiene nada malo. Pero mucho tiempo estuvieron discriminados, ahora la ley los iguala, punto. Los hacendados, los que eran dueños de vidas y haciendas, que vendían sus haciendas, ah, y te regalo 80 peones, 80 familias de peones. Carajo, los trataban a los trabajadores mexicanos del campo como viles vacas, viles mulas, burros. Se los regalaba. Y pues que los niños de los 8 o 10 años ya comenzaban a trabajar el campo. ¿Qué pasó? Viene el artículo 90 y los hacendados se ponen a temblar. Habla de educación, la Constitución de 1917, las escuelas, que la educación que imparte el Estado será laica. ¿Qué decir laica? Fuera de la iglesia. Ya no, antes en aquella época el 80% de la educación era impartida por la iglesia. Y primero se aprendía el silabario de San Miguel, a rezar y esas cosas. Después comenzaba con el alfabeto. Bueno, la Constitución se publica y decíamos que a los 15 días unas cartas pastorales de inconformes con la Constitución, pero esos obispos ya la traían contra el gobierno. Recordemos, vamos a ver un poquito atrás, en 1903 entró Victoriano Huerta con el cuartelazo, la iglesia le hizo un deudum, una misa en honor de Victoriano Huerta. ¿Por qué? Porque dijeron los ricos, ese sí nos conviene, va a mantener el orden que don Panchito Madero y Madero había echado a perder. Así era el pensamiento de los mexicanos, querían un orden estricto militar para que cualquier campesino que criticara al jefe de las haciendas o al administrador, lo mandaban de voluntario al ejército, voluntario y a fuerza, desterraban o lo hacían perder. El gobierno luego entonces ya estaba en contra, porque acuérdense que Carranza, los concesionistas, fueron los que derrotaron a Victoriano Huerta y se dieron cuenta, es más, en Celaya hubo un cura y en Irapuato otro, que se peleó contra las fuerzas constitucionalistas. El gobernador Lizardi tenía 8 años en el poder, él fue más huertista que el mismo Huerta, apasionado del orden férreo. Y al parecer, miren, en Celaya sus descendientes. ¿Qué pasó? Don Venustiano Carranza era un mochote, pero conservador, rico, creyente, fanático, nada más que no lo era, estaba incrustado en la línea revolucionaria. Pero carajo, ¿cómo iba a repartir la tierra si su haciendita tenía 20 o 40 mil hectáreas? No se podía. Don Panchito Madero, con el debido respeto, padre de la democracia, pero no podía emprender un programa de repartir la tierra. Era pecado. Se chingaban ellos solos. Sí, sí. Era pecado que los campesinos aceptaran la tierra que no era de ellos, porque hasta la iglesia es pecado, y eran muy creyentes. No, yo no quiero irme al infierno. Y pues claro, se morían, caían en el infierno por renegar de su pobreza. Carranza, el 14 de marzo, en los finales de febrero, dijo, las elecciones van a ser el 14 de marzo, y él se propuso candidato a la presidencia y tomó poder como presidente constitucional el 1 de mayo. Pero faltaba una cosa, antes de la constitución, el 6 de enero de 1917, los periódicos y radio dieron la noticia. Fueron detenidos el obispo de Zacatecas y el arzobispo de Guadalajara por el gobierno. ¿Por qué? Porque habían sido aliados descarados de Victoriano Huerta. Calles, que era gobernador de Sonora, le puso un telegrama a don Venustiano Carranza. Si el Consejo de Guerra declara que son culpables, se decreta la pena de muerte, que se cumpla esta desoyendo los clamores de las naciones que tienen influencia sobre nosotros, porque van a aprovechar las viatas para hacer gritos. Don Venustiano Carranza, ante esta disyuntiva, él sabía que tenía que cuidar su futuro, y a México se le catalogaba como el México bárbaro. ¿Por qué?
¿Cómo que fusilar a un arzobispo y un arzobispo, viles bandoleros, con viles rateros en la calle? ¿No? En México no podía aplicar la pena de muerte al paredón a un obispo y un arzobispo. Y en todo el mundo, en la Europa, culte, en Estados Unidos, era un clamor en contra del México bárbaro. Eso es lo bárbaro. Pero Carranza, que tenía un futuro y además era mucho, solucionó el problema muy fácil. Cuidó su futuro sacando del país a ese señor obispo, al obispo y al obispo. Los expulsó del país por malos elementos contra el gobierno. La solución fácil. ¿Qué pasó? Hubo paz. Pero de ahí en adelante solamente le va a quedar a don Venustiano Carranza 3 años. Y 20 días de gobierno. ¿Por qué? Comenzó don Venustiano Carranza con una actitud de dictador. Alguna vez los manejadores de los tranvías se declararon huelga porque los ganaban 13 centavos con don Porfirio Diarios y les daban un porcentaje de las ganancias. Total ganaban como 35 centavos todos los días. Y en México querían un aumento del 10%, eran 4 centavos, carajo. ¿Y saben qué dijo don Venustiano Carranza? Hizo un decreto: a los que sigan, me los pasan al paredón. Así de fácil, pa. Qué inmanso este viejo. Por eso la gente, viendo los acontecimientos, la división entre Obregón y Carranza, se fueron con Obregón. Ahí de fácil, los errores humanos. Don Venustiano muy perspicaz, muy inteligente, muy abusado, prevía el futuro, pero desde un momento no le vio cara de triunfador a Obregón. De veras que no, ni siquiera lo consideraba para que fuera suplente. Andaba apoyando a Flor de Té para su sucesor. ¿Y por qué? Don Venustiano Carranza, como van a saber enseguida, pensaba durar, era heredero de don Porfirio, pensaba durar muchos años en el poder. La prueba está que a la iglesia la trabajó de la siguiente manera: no se preocupen, en su momento vamos a modificar la Carta Magna, no se preocupen, vamos a hacer cambios, vamos a invernar los artículos, el 3, el 27 y el 123, para que todo vuelva a la normalidad, orden y paz, decía don Venustiano Carranza. Era, don Porfirio dijo, una administración pública, y acá don Venustiano, orden y paz. Nada más eso es lo que queremos para progresar. ¿Qué pasó? No alcanzó don Porfirio, ni siquiera alcanzó a modificar la Constitución. Otro acto muy venerable e inolvidable para mí es el 5 de febrero de 1967. Ese día yo tenía 65 días de haber terminado la carrera. Y ahí yo conocí a un doctor veterinario. Cuando yo comencé a trabajar en el Seguro Agrícola, yo había sido alumno del doctor, un doctor veterinario de Celaya que combatió la fiebre aftosa en potreros. Stanford se llamaba, era de Celaya. Y él nos enseñó en Roque, Guanajuato, a vacunar vacas, novillos, todos los animales, desde cabras, cabritos y cabrones. Y una vez me dijo el doctor veterinario, don Guillermo Cabrera Muñoz Ledo, Chucho, así se hasta poner venas, inyecciones en la vena. A mí me tomó en el Seguro Agrícola como su chalán. A veces me daba una propinota, 6 billetotes de a peso, yo me sentía toda madre, 6 pesotes, carajo. Cuando él llegó a México, director de Educación Agrícola en 1967-66, le dijo doña querida esposa, Chucho, Guillermo está en la Dirección General de Educación Agrícola, va a ser jefe de Roque, va a abrir una escuela en Saucillo, está bueno que vengas el domingo. Fui el primer domingo de enero, digo, Chucho, vete a Huichapan, Hidalgo, ahí en Saucillo había una escuela vieja, sí señor, la conozco, ahí te vas a hablar con el director, te vas de parte mía. Bueno, pues como al mes llegó el doctor, se inauguró la escuela vocacional agrícola número 1, y ahí conocí a muchos alumnos que son triunfadores, viven en Aguascalientes, la mayor parte están organizados, y aquí conozco a Juanito
Elizarraraz, Juanito Elizarraraz, a otros dos pebequitos aquí. Saludos, los pebecos que fueron mis alumnos en Roque y en Saucillo, Guanajuato. Ah, no me acuerdo, un amigo que se dedica al trasplante humano, carajo. Y ese pentamo estudió biología superior. Y esto ahorita te digo. Total, felicito a mis exalumnos de Roque y Celaya, de Saucillo y Roque, y les animo una cosa: no se apinchurrien por la pandemia, vamos a salir victoriosos. La Constitución nos dije, ay, y como vimos, ese documento solemne nos sigue protegiendo, a pesar de los cambios que les hagan para la adaptabilidad de un régimen que no sabemos de veras cuál es el origen, se nombra de izquierda. Y la izquierda en México nunca ha prosperado. Esperemos que este régimen prospere, porque de no ser así, nos vamos a la ruina, Paco. Tú sabes, Paco, que cuando hay mejor analogía, convivencia social entre el sector privado y el sector público, es cuando las fuerzas, la fuerza de los dos, impulsan a México y al progreso y al bienestar social. ¿Qué hacemos? Dar un consejo. La pandemia, dicen los que sí saben, que va a durar hasta después que terminamos de vacunarnos, todavía la vamos a acabar. Pero carajo, son 126 millones de mexicanos, estamos importando menos de medio millón cada semana de vacunas, necesitaríamos 250 semanas para completar los 126 millones de habitantes que tiene México, y 250 semanas son 5 años, carajo. Necesitamos que traigan ya 10 millones por semana, y así, 10 semanas, ¿cuánto es? 2 meses y medio. ¿Sí? Si no es así, nos vamos a aventar los 5 años para la vacuna en México. Esperemos que todo sea triunfo, porque queremos una vida, ya no va a ser normal, pero recordemos, como dijo el Ciego Guerrero, yo me acuerdo del chiquillo que nos vacunaban contra la viruela, contra el cáncer, contra el sarampión, y corríamos en el rancho, no sabíamos que era vacuna. Ahora los niños están protegidos hasta los 6 años. Y esperemos que los niños, esa protección que tienen las vacunas, no los afecte. Y llamamos niños hasta los 12, 13 años. Jodidos los viejitos, que hace 80 años, 75 años nos vacunaron, Paco. Pero hay que cuidarnos. Acuérdense, el bozal nos protege, la sana distancia, lavando las manos con jabón, y no olvidar tener fe en que nos vamos a recuperar. Hablamos de la Constitución, ese, yo le llamo el documento solemne que nos da garantías, aunque mucha gente abusa de los derechos humanos, también lo reconoce la Constitución. Ayer vi una noticia en México donde 6 policías le tundían a un señor ahí de camisa roja, un ciclista. Sí. Carajo. Es mucho montón. El Distrito Federal. El Distrito Federal. Aquí, al parecer, los policías y la Guardia Civil, la Guardia Nacional, nos cuiden, y por eso todavía no llegan a nosotros noticias de abuso del poder ni de la fuerza. Necesitamos y les pedimos a las fuerzas públicas de los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, que se cuiden y nos cuiden. Que Dios los bendiga. Este programa se llama Aunque pasen los años, no se olvida. El juicio de la historia. Pues ya al licenciado Arroyo, mi maestro, y a mí... Dime quién es el lado de ese. Ah, sí. Y a mí ya no nos va a tocar analizar este tema de la pandemia dentro de algunos años. Pero vienen más generaciones, sí, que sin duda ninguna, amigas, amigos, habrán de quitar así de golpe la careta de todo esto que está sucediendo con la pandemia. Y hay de aquellos políticos que se están aprovechando de esta situación. El juicio de la historia no perdona. Y aunque la mentira corra 1000 años, la verdad en un segundo la alcanza. Jefe, se le olvida saludar a nuestros buenos amigos de Querétaro. A saludos a Blancaleli Rojas López, a Emma, a Gabriela y
a mis exalumnos de Aguascalientes que saludé, al profesor Abel Uribe Sánchez y a mi vecino Javier Martínez, señor esposa Marta Luque. Que Dios los bendiga y gracias. Y acuérdense, tenemos un futuro y hay que vivirlo a toda madre. Gracias. Se le olvida que iba a saludar a Pepe Herrera. Ay, carajo, Pepe, dispénsame. Yo de joven tenía lagunas mentales, ahora tengo océanos mentales. Un saludo a Pepe Herrera. Y acuérdate que con persistencia y trabajo hasta cosechamos maíz. A ponerse a trabajar duro y tupido. No nos queda más que echarle y ponerle ganas. Y agarren el trabajo como si fuera diversión. La diversión siempre nos gusta. Hagan como si fuera diversión. Diviértanse trabajando y trabajen divirtiéndose. ¿O no, Paco? Así es, pues, así es. Fíjense ustedes, amigas, amigos, yo creo que ustedes notaron hace un ratitico que el teléfono sonó en dos ocasiones. Lamentable, muy lamentable. Hay un accidente vehicular ahí a la altura del Parque Maravis. Esto ya es allá en territorio de mi querido y lindo Abasolo, hombre. Mi querido y lindo Abasolo, no lo expreso así con la alegría que siempre merece, porque pues se trata de una noticia un tanto cuanto triste, Paco. Ya por ahí mi hija Maribel, pues ve el camino. Esperemos ya en un momento más, pues nos haga favor de subir en vivo, si es que se lo permiten los cumplidos federales de caminos, hijos de su reverenda. Y siguen, están a la expectativa, nomás para chingar a quien se deje y a quien pueda. A pesar de ser Guardia Nacional. Siguen todavía. Y tienen sus puntitos de reuniones en restaurancitos por allí, más o menos aceptables. Se juntan ahí las dos, tres patrullitas. El otro día, nomás por cacharlos, estaban allí ya armando su estrategia del día. ¿Cómo chingar a la ciudadanía? No se vale. Quiere decir que era mejor lo malo por conocido que lo bueno por conocer. Claro que sí. Son cambios del señor presidente y no están bien. Porque el señor saben que son absolutos, son jefes, Paco. Sí. Y si presentamos una queja, nos va peor. Sí, chichonia. Bueno, hoy precisamente nos fuimos temprano a trabajar allá, mi querido y lindo Abasolo. A las 8 de la mañana ya andábamos allá trabajando. Y cuando íbamos, dicho y hecho, ya estaban por ahí poniéndose de acuerdo 3 unidades. ¡Híjole, hombre! ¡Vale, retro satán! Pues, amigas, amigos, esperemos que no sea de funestas consecuencias este accidente. Reitero, ya en unos minutitos más, en vivo para ustedes. Pues, amigas, amigos, pues, aquí lo tienen. Aquí estamos. Les agradezco la sureste de Guanajuato. Recuerden, el lunes nos vemos. No, el sábado día de noche, ¿qué día es, Paco? 6 y 7, 13. El 13 nos vemos.